Hola, en este video nos adentraremos en el mundo del águila calva. Avant de commencer, abonne-toi à notre canal. Tu peux nous trouver comme Bicos Estamos ici. N'oublie pas d'activer la cloche pour savoir quand nos prochaines vidéos seront disponibles et laisse-nous tes commentaires en bas. On commence. El águila calva es originaria de América del Norte. Para los pueblos originarios del Pacific Northwest, el águila calva es considerada como el amo de los cielos, que puede viajar entre el mundo físico y espiritual, llevando mensajes y oraciones al Creador. Es un símbolo de fuerza, liderazgo y respeto. Sus alas simbolizan el balance y la codependencia entre el hombre y la mujer y cómo la pareja debe trabajar junta para obtener resultados armoniosos. Las águilas calvas establecen su hogar principalmente a lo largo de las costas, incluyendo zonas urbanas, y en el interior, en zonas boscosas con grandes cuerpos de agua. En Canadá, la mayor población de águilas calvas se encuentra a lo largo de la costa del Pacífico, en la Columbia Británica. Su alimentación es a base de peces, aves, pequeños mamíferos, reptiles y presas de otros predadores. Se sitúa en lo alto de la cadena alimenticia y un águila calva adulta no tiene predadores naturales fuera del hombre. El águila calva llega a vivir alrededor de 30 años en libertad. Tiene una envergadura promedio de 2 metros y su visión es hasta 7 veces más poderosa que la de un ser humano. Las águilas calvas forman pareja de por vida y construyen sus nidos en las copas de árboles altos. Un nido puede medir entre 2 y 3 metros de diámetro y pesar entre 200 y 900 kilogramos. La época de apareamiento comienza en primavera y la hembra, de aproximadamente 5 años de edad, pone normalmente 2 huevos, los cuales son incubados durante aproximadamente 35 días. A partir de ese momento, ambos padres comparten la tarea de cazar para sus pequeños hasta que estos últimos estén listos para volar. Con 3 meses de edad, justo antes de abandonar el nido y comenzar su vida independiente, los jóvenes cambian su plumaje de un grisáceo a un castaño oscuro. Es hasta que cumplen 4 o 5 años que su plumaje cambia a blanco en la cabeza y en la cola. Hacia finales del verano e inicios del otoño, los jóvenes y adultos se desplazan hacia los ríos aledaños para asegurar su fuente de alimento para el invierno. Acompáñanos en la segunda parte de este video, donde avistaremos la congregación más grande de águilas calvas del mundo. ¡No te lo pierdas!